Bueno, desde el año 2007, la Universidad de Concepción, a través de la Dirección de Servicios Estudiantiles, trabaja con una central de trabajo universitario que está orientado a ayudar en la búsqueda de trabajos part-time, principalmente a estudiantes que tengan la necesidad de trabajar y se acerquen con ese objetivo. Hasta este año funcionaba con estudiantes en práctica en la carrera de trabajo social, supervisado obviamente por nosotros, para canalizar ofertas tanto dentro como fuera de la universidad. Que llegaban por demanda espontánea, generalmente para trabajos part-time, y que tiene que ver con inserción en trabajos menores que le ayuden a aumentar ingresos. La central de trabajo se aboca también, ¿cierto?, a ver el tema de capacitaciones en alguna área específica y fomentar o potenciar habilidades de empleabilidad. Pero tenemos a contar de ahora un portal, que es el portal udecalumnos.trabajando.com, que es un portal que en convenio con trabajando.com que tiene la universidad, que en realidad son cuatro portales, uno para exalumnos, otro para el Centro de Formación Técnica Lota Arauco, otro para el Instituto Virginio Gómez y otro para estudiantes de la Universidad de Concepción. La ventaja del portal es que obviamente tiene la canalización de todas las ofertas que llegan al trabajando.com, pero además hay ofertas exclusivas para estudiantes de la Universidad de Concepción que ingresan a través de su clave, que está conectada a un web service específicamente administrado por la DTI para estudiantes de la universidad. La idea es ir potenciando que los estudiantes puedan compatibilizar sus estudios con el trabajo y cada vez estén más preparados también en competencias. Para que puedan desarrollarse mejor después como profesional. Que se inscribe en la central de trabajo hasta ahora, que no trabajaba con este sistema web, que era bastante bajito, en realidad cercano yo creo que menos del 10%, y que esperamos que aumente ahora con el portal, que es mucho más accesible y también es mayor el número de ofertas. Pero eso a nivel de central de trabajo. Ahora, a nivel de ya entrevista o atención profesional, yo creo que el porcentaje de trabajo de gente que trabaja es muchísimo mayor.